Muy buenas y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Live. Os voy a hacer una pregunta que seguramente, bueno, ya la respuesta seguramente ya la sabéis. ¿Creéis que todos los mapas que os han enseñado en la escuela y todos los mapas que veis son reales? Es decir, ¿nos muestran la realidad del mundo? Seguramente que la respuesta ya la sabréis, ya que, bueno, como muchos conoceréis, una esfera, que es lo que es la Tierra, no hablemos de la Tierra plana, ¿eh? Hablamos de una esfera. Si proyectamos la esfera en un plano, las zonas de los polos quedan huecos, tal y como veis en estas proyecciones. Y claro, para rellenar esos huecos hay que hacer las zonas del norte y del sur más grandes para compensar esos huecos. Si miramos, fijaos, cualquier mapa, comprobamos fácilmente que Norteamérica y Rusia son bastante más grandes que África. Pero en realidad, África es mucho más grande. De hecho, es tres veces más grande que, bueno, Estados Unidos y también más grande que Rusia. Esto ocurre porque la mayoría de los mapas se basan en la proyección de este hombre, que es Mercator. Gerardus Mercator, que bueno, nació el 5 de marzo de 1512 y falleció el 2 de diciembre de 1594, pues este hombre fue un cartógrafo famoso por crear un mapa del mundo basado en una proyección que mostraba cursos de navegación de líneas rectas. Y bueno, este mapa, el de Mercator, ya se conoce desde el siglo XVI, pero fijaos lo conocido que se hizo, que ya se usa hoy en día en todo tipo de libros. De hecho, bueno, hubo muchas variaciones, hubo más variaciones del mapa, pero siempre basadas en la idea original de la proyección de Mercator. Sin embargo, hay un científico llamado Neil Calle. Este científico, que bueno, que está especializado en datos climáticos, hizo un mapa. Un mapa bastante interesante que os quería mostrar hoy para que lo veáis, porque este mapa muestra exactamente cómo es la Tierra en realidad en un plano. Como veis, lo adaptó todo lo que pudo y este es el resultado. Y con esto nos podemos hacer una idea de cómo son los países. Pero bueno, para completar el mapa de Neil Calle, pues os voy a presentar una página web que yo ya he usado en más ocasiones y que seguro que os parecerá muy interesante. Sobre todo, bueno, si alguno de los que me estáis viendo, pues trabajáis en una escuela, tenéis alumnos o, bueno, queréis presentar una aplicación que realmente muestre, sobre todo, bueno, a todo tipo de personas y a los niños, cómo es el mundo en realidad, fijaos porque os la voy a enseñar. Bueno, lo que os quería enseñar es, bueno, esta página que se llama thetruesize.com, ¿vale? Os lo ya digo así para que sepáis cómo es. Fijaos cómo es. thetruesize, o sea, thetruesize.com. Bueno, esta aplicación nos muestra el mapa del mundo tal cual como lo vemos en los mapas, es decir, bueno, lo típico, ¿no? Vemos pues barbaridades como que Groenlandia es más grande que África, o que Rusia es inmensamente enorme y, bueno, solamente Rusia ya es más grande que América, parece, ¿no? Al menos que América del Sur y Central se ve que es más grande, ¿no? Pues bien, esta aplicación que tenemos en esta web nos va a enseñar realmente cómo es el tamaño real de los países. Por ejemplo, vamos a probar con algún país bueno, de aquí, ¿no? Nos vamos a ir aquí, a esta parte de América, en concreto, bueno, América del Sur. Vamos a probar con Perú. Ponemos aquí Perú. Le damos y como veis nos lo marca. Bien, esta aplicación lo que hace es igualar el tamaño de Perú al tamaño real según en el plano. De manera que si lo ponemos por aquí, pues nos lo va a agrandar para mostrarnos comparado al mapa plano cómo es Perú en realidad. Así que bueno, fijaos, si lo ponemos al lado de España, vemos que Perú es mucho más grande que España. Pero
Fijaos, porque por ejemplo, fijaos cómo es Groenlandia. Parece mucho más grande que Perú, pero a medida que vamos desplazando Perú hacia arriba, vamos viendo cómo realmente no es tan grande. Es decir, no es tanta la diferencia de Perú a Groenlandia, no es tanta. Esto, bueno, en referencia a Perú. Por ejemplo, Perú lo podemos poner aquí, en donde está Suecia y Noruega. Y fijaos cómo es más grande. Bueno, aquí porque no lo dejan girar, pero si lo dejaran girar es más grande que Suecia y Noruega. Cuando aquí en el mapa vemos que esto es enorme, pero en realidad no es tan grande. Fijaos cómo Perú es más grande. A mí lo que realmente de esta web me llamó la atención es, por ejemplo, algunos países como Australia. Si ponemos Australia y lo seleccionamos, nosotros en el mapa vemos que Australia es más pequeño que Groenlandia, más pequeño que Canadá, más pequeño que Estados Unidos, más pequeño que China, y muchísimo más pequeño que Rusia, y bueno. En fin, lo vemos que, bueno, tiene este tamaño que, bueno, que es más o menos parecido, un poco más pequeño a Estados Unidos, bueno, más o menos. Pero cuando lo cogemos y lanzamos Australia aquí, vemos que Australia es tan grande como Estados Unidos. Y si lo ponemos en donde está Canadá, vemos que es también tan grande como Canadá. Es un poquito más grande Canadá porque, bueno, tiene muchas islas y eso, pero... Y si lo ponemos donde está Groenlandia, vemos que efectivamente Australia es mucho más grande, mucho más que Groenlandia. Y si lo ponemos en Europa, vemos que Australia es más grande que toda Europa. Salvo este trozo, Australia ocuparía España, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Italia, bueno, un trozo bastante grande. Y yo cuando lo he visto me ha llamado bastante la atención, porque estamos acostumbrados a ver que Australia pues es más o menos, pues parece más pequeña. Lo mismo ocurre con Brasil, ¿eh? La vemos aquí. Bueno, es un trocito, parece pequeño, pero sin embargo, fijaos, si seleccionamos Brasil, fijaos que lo llevamos aquí a Estados Unidos y es tan grande como Estados Unidos o más. Yo diría que por ahí anda, ¿eh? Por ahí anda. Cuando estamos acostumbrados a ver Estados Unidos más grande que Brasil, pues no. Canadá, fijaos. Y ya no digamos mover Brasil a Groenlandia. Bueno, se la come muchísimo. Fijaos lo que ocupa. Ocupa toda Groenlandia, Islandia, se come parte de Canadá. Es decir, y si trasladamos Brasil a Rusia, fijaos la parte de Rusia que se come Brasil. La mitad de Rusia, casi. La mitad de Rusia. Y en Europa lo mismo. El norte de Europa, todo, absolutamente. Y la parte donde está España, todo, es más grande Brasil, como veis. Fijaos el tamaño que tiene Brasil. Si es que, claro, lo ponemos en el mapa y lo mismo en el hemisferio sur. Si por ejemplo lo ponemos donde está Argentina, y fijaos lo que ocupa. Ocupa mucho más. Donde está Argentina, Chile, se come, bueno, le faltaría todo este lado, que sería pues todo, equivalente a todo esto. Es muy grande Brasil. Lo que pasa es que aquí está muy cerca del Ecuador. Y en el mapa mundi, pues, parece más pequeño. Brasil parece más pequeño. Parece, pues, no sé. Mucho más pequeño, desde luego, que Canadá y que México. Que Canadá, que diga. Mucho más pequeño de lo que parece.
En fin, esto es cuestión de bueno, ir poniendo las cosas. También podemos, por ejemplo, poner Groenlandia y ver pues cómo es en realidad. Aquí lo pone en inglés, así que vamos a poner Groenland. Así. Como veis en este mapa, Groenlandia, según este mapa, es más grande que África. Es más grande que África. Es más grande que Estados Unidos. Es más grande que Australia. Es más grande que Arabia Saudí. Es más grande que toda Europa. Pero luego, quitas a Groenlandia de aquí. Y fijaos, se convierte en un chiste. Cuando lo pones aquí, se convierte en un chiste Groenlandia. Y bueno, fijaos en Brasil lo que ocupa. Aquí ocupa, pues bueno, más o menos lo de España y Francia, no mucho más. Ocupa bastante menos trozo de Australia, la tercera parte de Australia nada más. Y fijaos, porque era más grande que África, pero fijaos lo que ocupa en realidad de África. Muy poquito. Así que bueno, este es el engaño de los mapas, ¿no? Fijaos lo que ocupa Groenlandia en África, nada. Prácticamente nada. Y aquí, en el mapa, es más grande que África. Es más grande. Lo mismo en Rusia, fijaos lo que ocupa de Rusia. Muy poquito, bastante poquito. En Rusia también podemos simularlo. Rusia, que se ve tan grande, en realidad no es tan grande. Fijaos lo grande que es Rusia. Es inmenso Rusia. Y en realidad no es tan grande, fijaos. Lo quitamos de aquí. Lo ponemos encima de África. Y es más grande África que Rusia. Es que es más grande África que Rusia. Y aquí en el mapa parece el doble de África. Fijaos, es más grande África que Rusia. Y bueno, podéis jugar efectivamente con todos los tamaños. Y bueno, yo creo que es una buena herramienta para ver algo que, bueno, muchos de nosotros ya sabíamos. Que de hecho, que con los mapas no se engañan. Pero es una buena herramienta para verlo en realidad, para verlo en el sitio y jugar con cada país y poder ver el tamaño que tiene en realidad en referencia al mapa del mundo. En fin, gente, como veis, el mundo no es como nos lo muestran en los mapas y como nos lo han enseñado en la escuela. Seguramente muchos de vosotros, por no decir todos, ya lo sabíais. Pero lo que resulta más interesante es verlo y comprobarlo con nuestras propias manos y pues ver con nuestros propios ojos cómo es realmente el mundo en un plano. En fin, amigos, nos vemos en el siguiente programa, aquí en Atraviesa lo Desconocido Live. Hasta la próxima.